Vamos a buscar la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Esa calle está por aquí, miren. Esta es la Independencia. Aquí a la derecha está la calle. Ya la hemos recorrido. Nos comenta la compañera Ari Bea que no se pierde los recorridos. Ella les llama a las patoaventuras de la 4x4. Así que sin querer ya le puso título la compañera a los recorridos. Las patoaventuras de la 4x4. Gracias compañera por su aportación para el canal. Se oye bastante bien. Otro de los compañeros que hizo su aportación fue... Me parece, si me equivoco me corrigen compañeros y me disculpan. Parece que el compañero Roger Miller fue el que nos pasó el dato de que éramos la capital del bache. También se me hace muy buena la ocurrencia. Está muy padre, la capital del bache. La 4x4 transmitiendo desde la capital del bache. Se me oye muy original. Y así todos y cada uno de los compañeros han hecho una aportación para que el canal sea lo que es. Muchas gracias a todos. Les decía que esta es la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Estamos en la colonia Jaramillo, en la mera lomita. Por aquí vamos a llegar a donde está la terminal de los autobuses de la Jaramillo. Perdón, me estoy resbalando, pero en serio, la planta Ayala. Me estoy resbalando, pero como si no conociera yo. Ya casi es hora de irse a descansar, ya. Ya di lo que tenía que haber dado por el día, ya se mandan cruzando los cables, les ofrezco una disculpa. Estamos en la planta Ayala. Retiro lo de la Jaramillo. La Jaramillo es allá por los puentes. Aquí les digo que está la terminal de autobuses. De la Plan de Ayala. Y como pueden ver hay varios autobuses. Tiene rato que no le enviamos un saludo cordial a nuestro compañero Pedro Martínez, el conductor de el autobús llamado El Mamalón. También nuestro compañero tóxico nos comentó que tiene un tío que maneja un autobús de los que van a Miradores y que también se llama El Mamalón. Así que pues aprovechamos y de una vez le mandamos saludos a los dos conductores de los Mamalones, tío del compañero Víctor Manuel y al compañero Pedro Martínez. No conocemos al tío del compañero Víctor Manuel, pero le enviamos un saludo con mucho gusto. Y vamos bajando con rumbo a el área de las puentes. Estos rumbos ya los conocen compañeros, ya los hemos recorrido en varias ocasiones. ¿Quieren que les cuente algo del canal? ¿Les gustaría escuchar algo relacionado con el canal Jalapa Día con Día?
gran cantidad de mensajes de los compañeros y de las compañeras. Y es muy agradable recibir sus mensajes porque de alguna manera los conocemos, conocemos sus nombres. Y muchos de los compañeros se reportan con el canal por medio del WhatsApp. Y pues ocasionalmente nos mensajeamos. Y pues nos conocen, los conocemos. Y les agradezco por eso. Un ejemplo de los compañeros que se reportan con el canal vía WhatsApp, compañero Marcial Lezama Santiago, que tiene la buena costumbre de mandarnos saludos. Gracias, compañero Marcial. Usted y su madre, ya ve, con todo respeto, la señora ya está, ya ven, ya por andar diciendo malas palabras, bueno, mal acomodadas las palabras, ya está mando tartamudeando. La señora María Sixta, gracias por estar en constante comunicación con nosotros. Es un placer, la verdad, estar en comunicación con ustedes. Y es grato cuando nos envían mensajes. También es grato cuando nos envían para la fría, ¿verdad, compañero Emiliano? Gracias. Y y así se comunican con nosotros, por el WhatsApp. Es agradable saber de ustedes. En alguna ocasión también hemos tenido la oportunidad de estar en contacto continuo con el compañero Francisco Rodríguez, con la compañera Lilia Méndez, con la compañera Maritza Fernández. De veras que es un honor ser parte de sus contactos en WhatsApp. Estamos a sus órdenes de todos, compañeros. La lista es larga, para no hacer largo el cuento. Gracias a todos los compañeros y compañeras que se reportan por la vía del WhatsApp. Y y de alguna manera los conocemos, ustedes nos conocen a nosotros, y eso hace que este canal sea un poquito más familiar. Como desde un principio les he comentado, Jalapa Día con Día empezó por casualidad. Los compañeros empezaron a reportarse. Ustedes saben quiénes son, porque desde el principio están con nosotros todo el tiempo. A veces se reportan, a veces no se reportan, pero siempre están con nosotros, y se los agradezco de manera infinita. Muchos se han declarado fan del canal, muchas gracias. Otros son apoyo constante, como el compañero Rubén Ramírez Cardoso, que siempre ha estado al pie del cañón por los likes del canal. Todo eso ayuda bastante al canal, y de verdad estamos agradecidos con todos ustedes, porque gracias a la unión que todos ustedes han demostrado con el canal, este canal es lo que es. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. ¿Sí se acuerdan cómo se llama esta calle? Nombre de una flor, me parece. Tabachín. Y si me equivoco, me corrigen. Ya saben que no somos perfectos y siempre nos andamos equivocando. Y vamos a llegar hasta la siguiente esquina, que es la calle, ¿se acuerdan cómo se llama? Ahí se acuerdan antes que yo me la... Recuerdan. Perdón. Es la calle Morelos. Esa calle Morelos nos va a llevar hasta la calle, ¿cómo se llamaba aquel exgobernador de Veracruz? Fernando Gutiérrez Barrios. Ojalá ustedes se acuerden más rápido que yo, compañeros, que tengan una mente más fresca, más ágil. Porque como les decía hace un rato, ya tengo sueño. Yo cuando tengo sueño me falta un poquito de capacidad. Ya no me funciona bien el disco duro con sueño. ¿Qué más les sigo contando del canal? Que ya tiene más de 3,000 suscriptores. Y gracias a todos los compañeros y compañeras de reciente ingreso que se suscribieron al canal
y que se quedaron en el canal. Haremos todo lo posible por no defraudarlos. Vamos a hacer recorridos y más recorridos y les vamos a mostrar calles y avenidas y calles nuevas y calles en mal estado y baches. Y no sé, ojalá no encontremos accidentes, porque pues es una pena encontrar a la gente accidentada en las avenidas, en las calles. Pero pues a veces ocurre, ya que le vamos a hacer, más que pues desear que no les haya ido tan mal en el accidente, porque pues son gastos, son lesiones, pues no queremos eso. Y pues les decía, para no salirme del tema, que no queremos defraudarlos, le vamos a echar ganas a hacer más recorridos, tratar de hacerlos más limpios, más estáticos, más estables. Andamos en movimiento, a veces nos vibra mucho la cámara, es un rollo. Y también he estado pensando que las horas que pasamos trabajando en el canal, estamos planeando hacer programa en vivo con ustedes mientras trabajamos en el canal, pues para que les platiquemos cómo van las patoaventuras de la 4x4, qué hemos visto de cambios, qué ha sido nuevo, qué ha sido bueno, qué ha fallado, cosas por el estilo. Ahí ustedes me cuentan qué les parece la idea, si les gustaría estar en vivo mientras que estamos trabajando en el canal, platicar personalmente, chatear en tiempo real. Ya saben cómo se tratan los programas en vivo, de qué se tratan. Ahí me cuentan si les gustaría, si no, pues seguimos haciendo recorridos como estos. Porque al final de cuentas, pudiera ser que lo más importante es ver la ciudad, no tanto ver cómo se elabora la programación, cómo se suben los videos y cosas que pues ya vimos. Así que pues yo les comento eso, ya ustedes me cuentan qué les parece la idea, si la llevamos a cabo, si le seguimos como estamos. El caso está en que sean decisiones que vamos a tomar juntos. Porque como siempre les he dicho, este canal es de ustedes. Algunos compañeros me han pedido que haga recorridos a pie en la ciudad. Y por favor, quiero comentarles que no lo vayan a tomar a que les estoy tirando el avión. Tengo mucho trabajo, pero en la oportunidad que tenga voy a hacer los recorridos que ustedes quieren. El trabajo me trae, no tienen una idea, bien apretado todo el día. Y en mis ratos libres hago los recorridos para ustedes. Cuando me pongo a hacer los recorridos para ustedes, en lo último que me acuerdo, este que tengo que hacer los recorridos a pie, no me alcanza el tiempo, pero me voy a dar por ahí un tiempecito y los voy a hacer. Les garantizo unos buenos videos a suelo fijo de las partes más emblemáticas de la ciudad. Nada más, de favor, ténganme paciencia. Por ahí hay una de las compañeras que me pidió un video y casi me esperó un año. Muchas gracias, la compañera Irene. Pero se lo cumplimos. Y así vamos a tratar de cumplirles a todos. También el compañero Eladio Díaz me pidió un video de... ¿De dónde? De Petates o algo así. Luego les digo bien. Y también le tardé muchísimo tiempo en hacer el recorrido. Por cuestiones de trabajo, falta de tiempo y lo que sea. Así que les ofrezco una disculpa por la tardanza, pero con la mejor de las intenciones tratamos de hacer lo mejor que se pueda para que todos puedan ver la ciudad. Y pues ya estamos cerca de los tacos, así que como nosotros vamos por ahí a consumir algo para, pues para la cena, vamos a parar el video. La verdad fue un honor haber estado aquí en la cabina de la 4x4 transmitiendo para todos ustedes. Espero no haberlos aburrido como siempre y espero que podamos contar con su asistencia en los siguientes recorridos de la 4x4 por las calles y avenidas de nuestra ciudad y alrededores. No se olviden sintonizarnos, compañeros, no nos abandonen, nosotros contamos con ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. Nos vemos en el siguiente. Thank you.